El delantero Jonathan McDonald fue presentado este martes. El artillero regresa a su casa luego de su experiencia en la Liga de Fútbol de Qatar. Convencido de que su única opción a valorar era la oferta presentada por Liga Deportiva Alajuelense, confiesa que dos equipos nacionales se acercaron, pero su corazón es rojinegro. Sí, desde luego que sí, se acercaron dos clubes, pero ya tenía un acuerdo y la verdad que por lo menos no, de momento no me visualizo con otra camisa que no sea la de mi equipo. Describe la Liga de Qatar como un gran paso. Asegura que su entrenador de nacionalidad española le corrigió ciertas formas en su estilo de juego, por lo que pudo aprender bastante de esta experiencia. Sí, desde luego que tuve mis indicaciones, más que todo en cuanto a movimientos como delantero. El entrenador mío era un entrenador pues español. Todo el cuerpo técnico era en español, entonces era más fácil la comunicación, ¿verdad? A la hora de explicar ciertas cosas tácticas. Y sí, me hizo 4 o 5 observaciones en movimientos específicos que él quería. Y me enseñó algunos videos de delanteros a nivel mundial que los hacen. Entonces no era que me estaba tratando de enseñar o explicar algo que se le ocurrió a él. Así que aprendí bien, aprendí bastante. La verdad que me ayudó a mejorar como futbolista, como persona, experimentar otra cultura como país. McDonald firmó con los Manudos por 12 meses.